Oigan, y aunque ya, en otro orden de ideas, ya ondearon la bandera de la paz después de lo vivido con su ex Cristian Estrada, Ferca no descarta ayudar a otras mujeres que lleguen a pasar la misma situación. A ver cómo. Con una denuncia por violencia intrafamiliar en su historia con Cristian Estrada, última pareja sentimental de Alicia Machado, Ferca reacciona a las declaraciones de la ex reina de belleza cuando acusó a José Manuel Figueroa de haberla golpeado. Ay, yo la verdad ese tema está complicadísimo. No sé, yo lo único que sí puedo decir como víctima de mi propia historia, de mi caso, yo creo que no deberíamos de dudar la palabra de las mujeres. Así que no dudemos de las palabras de las víctimas, eso es todo. Y que las mujeres, pase lo que pase, yo sí creo que no hay que quedarnos calladas. Sí es complicado, cuesta trabajo que te crean, cuesta trabajo los procesos, cuesta mucho trabajo porque necesitas de muchos trámites y también te tapan muy fácil la boca. Y es incómodo porque incomodas y porque podrías destapar cosas muy complicadas en muchos, lo hablo como en muchos ámbitos, de verdad. Lo veo con Natalia, lo veo con mujeres que son mis amigas y yo lo veo en mi historia, esta, o sea, perdónenme la palabra. Basándose en su experiencia de vida durante los últimos años y las trabas a las que se ha enfrentado en un proceso legal peleando la guarda y custodia de su hijo, Ferca trabaja en la creación de una fundación en apoyo a mujeres violentadas. Es muy pronto, pero es algo que yo vengo con un año a hacerlo totalmente con esta cuestión de amor, ¿no? Psicólogas, se necesitan mucha psicología para apoyar a estas mujeres, para poderlas guiar, porque obviamente si vienes de una relación de maltrato, te callan tu propia voz, te hacen chiquita y tienes ganas de gritar, pero no sabes ni cómo hacerlo. Entonces se necesita mucho apoyo, mucha guía legal. No tenemos ni idea de, ¿no?, de tus derechos, de qué sí puedes, qué no, de saber también los derechos de los críos, de cómo está. Entonces a mí sí me gustaría como también que se sume gente que nos pueda ofrecer esa información que es importante, porque la información te da poder y con ese poder tú puedes salir adelante. Pues es buena iniciativa, pero también ya hay quienes hacen ese asesoramiento. Muchos. Y quienes hacen ese movimiento. Y creo que también, de hecho, a ella le podría ayudar toda esa información, porque va mejorando las cosas, pero no está resuelto, como claro. Bien lo decía. Ahora, dices que hay muchos, pero también yo creo que entre más mejor, porque aunque haya muchos, la situación en las estadísticas es que hay muchas mujeres violentadas, o sea, todavía por esta cuestión, ya sea de los hijos, sí, en cuestión pareja. Entonces, no sé si una fundación como tal o sumarse a una fundación existente más bien. O crear más bien. Una bueno, plataforma con especialistas, pero creo que todo lo que pueda ayudar para las personas y el mensaje que llegue, aunque ella siga luchando y lidiando con esta situación al día de hoy, creo que sí es bien importante el si abriste los ojos, despierta a los demás. O sea, ahora yo creo que siempre sumar es bueno, pero no es tan sencillo. Sí, yo creo que primero sales del mar, o sea, ya no te ahogaste, lo resolviste y ya después vas de salvavidas, creo yo. Pues sí. Pero cada quien. Yo le aconsejaría, digo, puede hacer lo que tú quieras en tu vida, ¿verdad? Con tu. Claro. Pero acercarte a alguna asociación que ya exista, verificar si es seria esta, digo, porque apenas va a empezar a salir ya que hace su asociación. ¿Cómo? No, y también sabes, o sea, ¿con algo? ¿Qué herramientas? Por ejemplo, en las marchas feministas y demás, ya tengo entendido que ha participado con quienes son las del contingente de violencia vicaria y demás. Entonces ahí se han unido también para poderse apoyar y claro, o sea, necesita el apoyo porque, o sea, si estás sola y estás con el hijo y hay muchas cosas que desconoces, pues sí hay que sumar.